Fijaros cuántos años ha pasado y todavía no hemos llegado a entender toda la trascendencia de este gran genio de la humanidad. Entonces, cuando tú intentas transmitir que una mujer es poderosa cuando está de parto, que un hijo tiene sabiduría orgánica para poder nacer, que un padre es capaz de acompañar en ese parto, cuando tú lo intentas te dicen, es imposible. O sea, siempre hay una negación. Cuando la autora del documental de partos orgásmicos lo presentó, cuando empezó a salir en prensa, era muy interesante leer los comentarios de las personas que lo veían. Había una reacción de rabia, de enfado y de negación. Estaban viendo unas imágenes en las que una mujer estaba pariendo con un orgasmo y en vez de decir, ¿cómo puede ser esto? Tengo curiosidad, cuéntame cómo esta mujer se ha preparado, era, eso es mentira, eso, la negación. Entonces, claro, cuando eres profesora y no puedes extenderte mucho, tener en cuenta que estos temas no se contemplan en el currículum. No te metas en estos líos. Es un indicador muy claro de la salud de una sociedad, estudiar los currículos académicos. Es lo que se quiere, reconducir al grupo y que no se dé mucho mal. Te voy a saber un libro de texto y te van a presentar pues el parto como un problema, casi como una enfermedad, buenas páginas de las enfermedades de transmisión sexual para que vayas teniendo mucho miedo y que no, el placer no existe. Yo dije un día a los chavales, oye, el que me encuentre la palabra placer en algún libro de esto tendrá un premio y lo celebraremos. No está. La fisiología del placer se desconoce cuando es la más interesante. ¿Por qué? Porque el útero no va a ser capaz de concebir y de gestar y de parir desde el placer. ¿Cómo puedes entender que haya dolor si el movimiento del parto durante la dilatación es el mismo que el del orgasmo cuando lo han estudiado con electrouterogramas? Entonces, a la vista de que una mujer puede llegar a tener un orgasmo, y son muchas las que lo pueden llegar a tener, pero se lleva en silencio porque a ver qué va a ser eso, pues entonces la pregunta natural es, ¿y esto cómo es posible? Te quedas con ese asombro, ¿cómo puede ser esto, no? Y resulta que hubo reacciones de rechazo y de ataque, pero con esa rabia que en esos comentarios que la gente que suele contestar ahí se destapa todo su subconsciente con toda esa información de lo más contaminada. Cuando la pregunta es, ¿cómo es posible que esta mujer y esas otras que han tenido esas dilataciones, que en algún momento no es que estén durante todo el parto así, pues qué vida lleva, ¿no? ¿Qué come? ¿Qué piensa? ¿Cómo ama? ¿Qué hace esa mujer? Pues sí, naturalmente hay detrás un útero y un alma que no es espástica, que es lo que ya decía Reich en el año 56. Decía, durante siglos la mayoría de los úteros han sido espásticos y por eso los nacimientos han sido dolorosos. Fijaros qué intuición. Un útero espástico es esto, un útero contraído. Si estamos así, un rato con el puño apretado, entendemos lo que es un útero espástico. Toda una puñetera vida con reglas dolorosas, con anorgasmia, con problemas. El útero, cuando está así, cuando es capaz de moverse como el pez en el agua, cuando está suelto, ese útero es capaz de trabajar a lo largo del parto de esa manera más fácil. ¿Que todas las mujeres tienen que llegar a esos órganos? Pues probablemente no, pero desde luego del dolor y del garrampazo que pueden describir algunas mujeres durante su parto a lo que pueden describir otras, que esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace que unas mujeres vivan unos partos placenteros, dichosos, saludables y otras horrorosos? Vamos a analizar el ambiente, desde el ambiente de la sala, el ambiente de las personas que acompañan y su propio ambiente dentro de sí misma, ¿no? Y entonces nos da la clave, ¿no? ¿Por qué el útero está así? El útero está contraído porque desde que somos niñas y estamos creciendo en una influencia, la información que nos rodea es la negación del placer, la sexualidad está reprimida.
además del mantra del parirás con dolor, pero la sexualidad la tenemos reprimida. Entonces, esa sexualidad reprimida hace que nuestra pelvis de cintura para abajo, fijaros que incluso cuando nos referimos a nuestros genitales, hablamos los bajos como algo que está ahí en una oscuridad, como que no es nombrable, ¿no? De alguna manera, la información que hemos recibido a través de nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras abuelas, es que es territorio prohibido, que no tiene que expresarse, porque si no los niños expresan su sexualidad de una manera saludable, pero enseguida viene el adulto y le dice y le reconduce esto sí y esto no. Entonces, el útero contraído es un alma también contraída, es un alma no expresada. De hecho, se hizo un estudio en Suecia muy interesante, porque se vio que no tenían los mismos receptores las células uterinas de unas mujeres que otras. Es decir, un receptor es como puertas que reciben información, ¿no? Receptores a la oxitocina. Entonces, aquellas mujeres que reflejaban una vida sexual más gozosa, más, diríamos, satisfactoria, tenían más receptores. Un útero entrenado es un útero que tiene muchos orgasmos. De alguna manera es un útero expansivo que no está contraído, ¿vale? Ahí entraría también el agua y entraría todo lo que hemos estado viendo. Entonces, en ese estudio quedaba claro, mujeres que hablaban de relaciones sexuales satisfactorias frecuentes, su útero tenía más receptores, estaba más abierto, con menos oxitocina se iba a reaccionar más. Y había otros úteros y madres que habían lactado, porque cada vez que se amamanta se libera también oxitocina y un entrenamiento y un movimiento también uterino. Entonces, al final está claro, la represión bloquea el útero. Y ese útero bloqueado pues va a hacer peor el trabajo del parto. Esto Casilda Rodríguez nos lo cuenta y es lo que viene a continuación. Está muy bien la pregunta que has hecho. ¿Cómo recuperar el útero? Entonces, fijaros que la simbología del neolítico marca el útero, o sea, el símbolo que eligen es el del pez, que es el del movimiento. El movimiento, también con la mucosidad del mucus cervical. Las del neolítico, las mujeres del neolítico no tenían la tecnología que tenemos hoy y sin embargo de manera intuitiva, porque al útero se puede llegar por muchas vías a conocer el útero, pero desde luego ellas de manera intuitiva captaban ese movimiento del útero, que nosotras nos va costando, ¿no? No ves la cantidad de talleres que hay para que se vaya cada mujer conectando con su propio útero. Pero la información que hemos ido recibiendo a lo largo de los años, sobre todo las que somos ya más mayores, ha sido siempre represiva, la negación del placer, ¿no? Hay un trabajo muy bueno que ya tiene historia, que hizo Ramón Serrano Vicens, que estudió la sexualidad femenina, os estoy hablando de los años 60, 50, 60. Entonces, como médico de confianza, llegó a entrevistar a muchas mujeres que hablaban de su sexualidad, cómo vivían su sexualidad. Ya Serrano Vicens reflejaba, había tenido casos de mujeres que habían tenido partos orgásmicos. Y Merelo Barberá, para hacer justicia a Serrano Vicens, porque su estudio fue el único estudio que hubo de la sexualidad femenina en aquellos años y probablemente no se haya vuelto a repetir con estas características, con esta calidad de que le abrieran, diríamos, su intimidad a tantas mujeres en aquella época. Entonces Merelo Barberá, por hacer justicia a Serrano Vicens, pues escribió su libro Parirás con placer. Era un sexólogo que incluso él relata que acudió a un congreso en París y también habló de estas mujeres que podían llegar a tener orgasmo. ¿Y sabéis lo que le ocurrió? Nadie escuchó lo que dijo, no tuvo respuesta. Esa cosa de que cuando llevas algo muy nuevo y muy rompedor, automáticamente se invisibiliza diciendo, está virado, que nos está hablando aquí, lo vamos a negar. Pero luego pues vino Casilda Rodríguez, porque todo es un continuo. Realmente Casilda, su trabajo es tan extraordinario que podría ser pues varios másters en las universidades, pero ella es muy generosa, ha investigado a lo largo de muchísimos años y todos sus libros están en su web. Si no la conocéis, bueno, seguro que la conocéis todas, pero creo que leer sus libros y releer sus libros son un verdadero regalo. ¿Qué hace Casilda? En todos esos libros analiza en profundidad qué es lo que ha llevado a la humanidad a esos úteros espásticos, es decir, a quién le ha convenido que haya ese útero espástico y esa represión de la sexualidad. Y entonces al final decide publicar Pariremos con placer, pues también como homenaje a Merelo Barberá. Entonces Pariremos con placer es un libro bastante sencillo de leer, a diferencia de los otros que tiene que una lectura tiene que ser más reposada, más de estudio, y cuenta cómo podemos recuperar el útero. Y dice, básicamente, conocer también desde el intelecto,
Pero con el orgasmo se recupera también el útero y un cambio de actitud hacia el placer. Sabéis que hay mujeres, yo como he estado tantos años en contacto con madres lactantes, que ese hormigueo de la mama cuando se está comenzando a dar la lactancia, que es un despertar de tu cuerpo diferente al que tienes cuando hay relaciones sexuales, algunas mujeres lo llevan como con una carga, como con culpa, diciendo, pero ¿cómo me lo puedo yo pasar tan bien? No, es que es así, es la pura organicidad, es la vida es así, es ese hormigueo de la selva. Entonces, fijaros, esa negación del placer es sociocultural, vamos, y yo creo que de alguna manera sigue existiendo también, pero no tan marcada como en mi juventud, ¿vale? Visualizar el útero impresiona mucho. Aquí en esta imagen no lo veis con mucha claridad, pero hay una página web de una mujer inglesa que decidió fotografiar su útero a lo largo de momentos diferentes de su ciclo. Y sabéis, tiene una parte didáctica muy interesante, porque el útero no está presente en los libros de texto tampoco. Pero visualizar el útero no es sentir el útero, y no es palpitar con el útero. Porque visualizar puede ser también intelectualizar. Es decir, una mujer puede sentir su útero sin haberlo visto nunca, ¿eh? Y de hecho, hay matronas que oyen el útero. Es decir, que cuando una mujer está en un proceso, en el trabajo de parto y está en la dilatación, según son sus gemidos, sabe ya la dilatación. Pero ¿por qué es bueno echar un vistazo al útero? Porque se ha ocultado. Y si se ha ocultado, hay que verlo. Decir, ah, vale, eres así. Oye. Esta foto está sacada en esta página de esta inglesa que tuvo esta curiosidad por saber. Pero digo, ¿cómo está? En esta foto, iluminando y abriendo, claro, sí, con un espéculo. Con un espéculo para, claro, con un espéculo para abrir, para que se pueda enfocar y visualizar bien. De todas maneras, tuvo esta curiosidad y es interesante. Sobre todo la parte didáctica en el aula, que es donde yo me muevo, que es, bueno, donde me movía, que estoy ya jubilada. Entonces, por conciliar y reconciliar, fijaros que es un órgano que está invisibilizado, y entonces darle simplemente su espacio, existe, ¿vale? Pero eso no quiere decir, verlo no es tampoco sentir tu útero. Puedes seguir teniendo el útero espástico aunque lo veas, pero ya te da pistas, ¿no?, de cómo cambia, si hay flujo menstrual, si está el mucus cervical, si se abre, si se cierra, sube, baja. Es decir, que las del neolítico, sin la fotografía, sabían que el útero se movía como un pez en el agua, ¿no? Entonces esa intuición es la que tenemos completamente devastada. O sea, nosotras no de la mano al útero. Mande dónde tengo yo el útero, pues, dónde andará. Es decir, nos falta la conexión, la escucha desde nuestro interior, pero también nos falta la visión exterior. ¿Cómo podemos ir hacia el parto desconociendo tanto el lugar donde se está gestando nuestra criatura? Es decir, esta es la clave. Este es un collage que preparó Lidia en su blog, ya os digo que os metéis ahí, vais como a la universidad de la vida intrauterina, con todas las fotografías que fue recopilando la obra de Casilda Rodríguez, que están presentes en sus libros, y también en su página web podéis encontrar todas estas imágenes que generosamente ella no solo ha dejado sus libros, sino también sus fotografías de investigación de muchos años, donde vamos a ir repasando un poco qué aparecía estas mujeres del Neolítico, cómo reflejaban esa simbología del útero. Fijaros que tenemos aquí el pez representando el útero en muchas cerámicas, en muchas vasijas. La rana, el palpitar del corazón de la rana se ve en el exterior del cuerpo de la rana, pero nuestro útero también palpita. Dice, ¿palpita? Yo no me he enterado que palpite. Palpita. Tenemos que volver a escucharnos, y lo bonito de todo esto es que hay cada vez más espacios donde se invita a las mujeres a conectar con su útero, con muchas colores, con muchas formas diferentes. A mí me parece precioso, porque digo, pues qué bonito, ¿no? Un grupo de mujeres que están haciendo este trabajo. Están pasando cosas muy buenas y muy positivas, pero en las aulas todavía se sigue con el eco del adoctrinamiento y de la negación. En las aulas hay que hacer un trabajo, porque además los chavales son muy agradecidos. Este juego de visita estas imágenes y elige la que más te guste, ¿sabéis la que elegían? De todas las que elegían las del Neolítico, la rana. La rana les parecía más simpático. Es decir, de toda esa simbología del Neolítico, elige tú
¿qué figura es la que más te gusta? Pues por ejemplo elegían la rana. Y luego Casilda también habla de que visualizar todas estas representaciones también favorece el conectarse con el útero, porque ahí hay pura intuición, hay una información que se salta muchas barreras. Es que intentamos entender todo desde el intelecto y es muy torpe, el intelecto es muy lento, pero la intuición que sale de aquí del corazón va directa, porque es una maravilla. Bueno, pues todas estas imágenes, todas esas curvas que indican esas líneas que luego, claro, con la acupuntura y la medicina china hemos ido entendiendo más, pero estas mujeres tenían ya esta intuición, ese reconocimiento alrededor de los pechos, es decir, todas esas espirales. Ahora seríamos incapaces de saber trazar un circuito, es decir, ¿cómo representas un orgasmo? ¿Cómo representamos un orgasmo? Pues desde luego metiendo curvas, seguro que sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues efectivamente así lo representaban en el Neolítico. Este sería... esta es la portada del libro para Iremos con placer y es, como veis, una representación con una serie de ondas. Los pechos también son espirales y es muy interesante porque te vas a estos museos que hay en Grecia y te encuentras que hay muchísimas formas diferentes, o sea, como que hubiera una individualidad en la forma de vivir el orgasmo, igual que tenemos cada uno una letra o tenemos cada uno una forma de la nariz, eso es lo bonito, pero siempre está presente la espiral. Hay una página web que os recomiendo, por supuesto la de Casilda Rodríguez, y leer sus libros es fundamental, porque es que si no comprenden muchas cosas de por qué la maternidad se ha invisibilizado. Ella da las claves y además, cuando conocimos a Casilda en los grupos de madres, ya llevábamos unos años ayudándonos entre madres con los grupos de apoyo a la lactancia, intuyendo cosas pero sin saber poner palabras, ¿no? Esa fuerza que te da de ayudarnos unas a otras, qué bonito, ¿y esto por qué? ¿Quién nos lo ha arrebatado? Pero estábamos con esa nebulosa, ¿no? De vamos a ayudarnos, vamos a sacar esto adelante. Conocemos a Casilda, conocemos su primer libro, La represión de la sexualidad y el origen del deseo materno. Y dijimos, esto es, nos puso esas palabras a esa nebulosa que sentíamos las mujeres que nos habíamos lanzado a abrir grupos de ayuda entre madres y nos cuadraba todo, ¿no? Y cuando nos conocimos personalmente pues fue extraordinario porque era esa gratitud, ¿no? Decir, claro, es que esto lo hemos sentido, es que esto, claro, y esto que explicas, bueno, es una obra básica, ¿eh? Yo creo que para trabajar. Y resulta que en el País Vasco hay una persona que ha hecho un trabajo también muy amplio para recuperar toda la sabiduría indígena en Europa, es decir, la ha titulado así, Europa indígena, toda esa simbología que se puede encontrar en el mundo del arte, y también esta persona generosamente muestra en su espacio pues, un trabajo en cuanto a simbología muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo es el útero? Fijaros que este esquema tan sencillo es del año 1945, y les preguntaba yo a compañeras, amigas que son médicos, ¿cómo han estudiado el útero? El útero se estudia en la Facultad de Medicina más desde la perspectiva de la patología. El útero no se explica en los libros de texto como se puede explicar el corazón, es decir, está invisibilizado. Estas fibras nos van a dar claves importantes, ¿no? Y se conoce desde hace mucho tiempo que hay unas fibras longitudinales y unas fibras circulares pues, que van a ser las que permitan, con esa flexibilidad y esa fuerza, porque fijaros que llega un momento que el útero está soportando contra la gravedad y con una apertura, imaginaros, fabricaros una bolsa, meter dentro dos garrafas de 5 litros, es decir, meter 10 kilos y que la bolsa os aguante bien sin que se abra la apertura, pero que luego la abertura se tiene que abrir en su momento y después una buena sistema de abrir y cerrar. Ah, y esto es lo que Merelo Barberá y también Serrano Vicens dijeron, claro, esta es la apertura, es la propia sexualidad de la mujer y relacionaron precisamente el orgasmo con todo el trabajo de dilatación en el parto. Pero eso es como un sacrilegio según en qué medio lo digas. Y dices, pues hay que empezar a trabajarlo porque ya vale, porque es posible, si hay mujeres que pueden, ¿por qué no puede ser para todas? ¿Por qué tiene que ser sufrimiento? ¿Puede haber tramos de dolor? Sí, porque el dolor tiene un papel fisiológico, como vamos a ver ahora. Bueno, pues esta fortaleza del útero, esa sabiduría orgánica que tiene el útero, es precisamente a todo ese entramado de fibras que tiene longitudinales a lo largo, circulares, y luego también tiene otras intermedias, como no, en espiral.
que son las que permiten, igual que el tejido elástico de los vaqueros, que tú te puedes decir, oh, qué elástico es, porque tiene un entramado transversal, no solamente la trama y la urdimbre, sino ahí para que pueda extender. Pero desde luego no podemos fabricar un útero. Os iba a traer un modelo de útero que no me cabía en la mochila, porque ya lo habéis visto, es este de aquí. Este lo empleaba yo en el instituto, sobre todo para que tuvieran en su mano el órgano, para que sintieran que existe, que el útero existe, ¿no? Como una especie de aguacate, es decir, solamente lo iban pasando estas fibras de aquí, ¿veis? Estas serían las longitudinales y estas serían las circulares. Y he preguntado a alguna matrona qué sistema emplean, lo suelen hacer una reproducción en lana para explicar también la placenta, pero esa elasticidad que nos permitiera entender el útero no es fácil de reconstruir, no hay tejido fácil. ¿Y qué tamaño tiene? El tamaño, pues aproximadamente todo el tamaño de lo que tenemos en nuestro cuerpo es como el puño. Entonces, una mujer grande pues puede tener a lo mejor, como sea, su puño, es como un puño con una forma de pera, como un aguacate, ¿vale? Entonces, en esa reconstrucción que tengo yo es para tocarlo y decir, ah, pero te dicen, ¿y aquí? Aquí te has ido gestando, ¿no? Y un trabajo para hacer también en el aula, aunque no es vuestro medio, que yo he hecho algunos años, no todos he podido, ha sido, antes de empezar toda esta temática, decir, vamos a dibujar cómo estábamos dentro del vientre materno, cómo nos imaginamos dentro del útero, ¿no? Vamos a estudiar el nuevo hábitat del ser humano, y era muy bonito. Guardé todos esos dibujos, pero por respeto a todos ellos, yo no quise ir más allá, porque en el fondo era de una intimidad asombrosa. Algunos estaban un poquito chafados, diríamos, ¿no? Y otros estaban con mucha sonrisa, es decir, pero yo tampoco he intentado nunca rascar ni ir más allá por respeto que me merecen los alumnos, pero sí que me llamó la atención. Y me llamó la atención de un africano, curiosamente, que metía muchas espirales. Es curioso, ¿no? Es un campo que está ahí, que es bonito, porque si lo haces desde el respeto y la privacidad, pero bueno, en fin, como veis, uno no se puede desligar de su verdadera profesión. Yo es que cuando me he metido a veces en los hospitales, alguna vez que colaboraron en algún curso, decía, este no es mi medio. Cada uno al final vuelve a su sitio, ¿no? Porque además se trabaja muy bien en el aula, porque hay un día y otro día, ¿eh? Bueno, estas fibras son la clave de por qué hay ese dolor insostenible. Es decir, estas fibras longitudinales son las que permiten, como cuando nos ponemos un jersey de cuello alto, ¿eh? Pues las que van a permitir que vaya haciendo el trabajo de parto y que vaya haciendo la criatura. Están bajo la influencia del sistema nervioso parasimpático, que es el que tenemos activado cuando estamos en situaciones placenteras, ¿no? Y las fibras circulares están, y las fibras circulares son las que están teniendo una función muy importante para evitar que la criatura se salga antes de tiempo. Están reteniendo y además se concentran mucho en la parte del cervix, en la parte inferior, ¿vale? Bueno, pues estas fibras están inervadas por el sistema nervioso simpático, que es el que tenemos activados cuando nos cabreamos. Es decir, cuando estamos en una situación de cabreo, de miedo, de tensión, de rabia, pues está activo el simpático. Y el sistema nervioso simpático va a hacer que esas fibras circulares, en el trabajo de parto, en vez de seguir haciendo su trabajo y abriéndose y distendiéndose, lo que va a suceder es que se van a convertir en algo completamente rígido, que lo podríamos comparar con una milla de madera. Acaba, es lo típico de que iba bien la dilatación y ha llegado un momento que se ha bloqueado. Es decir, ese miedo, ese frío, esa falta de intimidad que ha creado ese encogimiento en la madre ha provocado que esas fibras circulares se queden rígidas, contraídas. Dice, nada, no pasa nada, que le vamos a poner oxitocina sintética y esto lo apañamos enseguida. ¿Qué pasa con la oxitocina sintética? Esto quiero representar las fibras longitudinales. La oxitocina sintética ya va, un cántaro de oxitocina, toma ya, ¿y qué hace? ¡Bumba! Y da un tirón. Al dar ese tirón tan fuerte, porque nosotras cuando liberamos oxitocina en un orgasmo o en un trabajo de parto natural, es pulsátil, va poquito a poco, pero cuando cae la oxitocina de golpe, como cántaros, es decir, lo que ocurre es que hay una reacción de estas fibras longitudinales que dan unos tirones y esto está contraído. Ya me dirás, contrae y que te den un golpe, es horroroso. Entonces, ¿qué pasa? La mujer siente mucho dolor. Es verdad, cuando una mujer dice que siente dolor, no se lo inventa. Horrible dolor, claro que sí, pero se lo ha provocado circunstancias ambientales. Le han colocado una sustancia que no necesita, está rodeada de personas que le roban su intimidad
y no hace bien su trabajo de parto. Cualquier mujer que ha tenido varios partos, que ha tenido a lo mejor en el primero una epidural, un gotero de oxitocina, luego resulta que puede llegar a tener un parto absolutamente fisiológico y saludable, es la misma mujer, pero es que ya las condiciones ambientales han cambiado. Ella también ha hecho un trabajo, pero también las condiciones ambientales ayudan, ¿eh? Son muy determinantes. Sabéis el ejemplo que se cuenta alguna vez de una madre que va a dar a su criatura en adopción. Entonces, si va a dar a su criatura en adopción, se supone que lo ha reflexionado, pero dice el médico que estaba investigando este tema hasta qué punto pueden hacer el vínculo, hasta qué punto puede influir que las condiciones ambientales faciliten que se cree el vínculo. Si vamos a dejar a esta madre en contacto con su bebé, le vamos a decir que la familia de adopción se va a retrasar unos días en llegar y que el mejor lugar donde va a poder estar es en contacto con ella. Efectivamente, esa madre ya no dio a su criatura en adopción. Pero luego, cuando hablas con personas que llevan toda una vida en todos estos asuntos, bueno, tan desgraciados y lamentables, cuando se tiene que dar una criatura en adopción, que lo primero que hacen es evitar que haya contacto con la madre biológica. Luego, siempre hemos sabido estas cosas, las vamos apañando un poco según nos conviene, eso es muy cruel. Es decir, pero fijaros hasta qué punto puede el ambiente facilitar esa conexión de madre-criatura. O las que a lo mejor, incluso algunas, esto lo contaba Michel Oden, de partos en casa y no pensar lactar, pero si es que para lactar no hay que pensar, hay que abrazar. Entonces, en cuanto abrazo y veo a su criatura, eso fluye. El problema es que tenemos una cabeza muy pesada. Yo creo que es el mayor problema de la humanidad, que está ocupando, y como tienes una figurita de estas que pesa mucho la cabeza y pum, se está cayendo todo el tiempo. Tenemos que dejarla un poquito más de lado, ¿no? Bueno, pues el sistema nervioso simpático es el que provoca ese sufrimiento en las mujeres. Y tienen razón, y claro, pues luego dijeron, venga, vamos a inventarnos la epidural, y ahí viene todo el lío, ¿no? ¿Es diferente el útero de una mujer que vive un parto gozoso y de una mujer que vive un parto traumático? ¿Qué haces musculares? ¿Se bloquean con el miedo? Pues ya lo hemos visto, son los circulares. Los circulares, que además es lo típico, tú como matrona dices, oye, iba también la dilatación, ¿qué ha pasado? Pues a veces puede ser que asalte el miedo, a veces que ha entrado más gente, un tacto de más, es decir, pequeñas cosas que han bloqueado esa dinámica. Esto lo conocen muy bien, ¿no? Esto es lo que acabamos de explicar. Entonces la pregunta es, ¿en qué se parece el trabajo de parto a los latidos durante el orgasmo? Pues es que es el mismo movimiento, es el orgasmo. Entonces, Merelo Barberá no iba tan descaminado. Cuando en París no le hicieron ni caso, no iba nada descaminado, y Casilda le hizo justicia, y el vídeo, el documental de esta mujer que estuvo grabando a 11 familias cuando hizo el trabajo de grabar los partos, pues ya nos mostró que sí que es posible, que no es una invención, es decir, que y tenemos que tener siempre estos referentes, aceptando que luego nuestra realidad pues puede aproximarse más o menos. Lo que no podemos hacer es quedarnos ancladas en la queja y en lo mal que se trabaja en los hospitales, porque en algunos se trabaja bien y en algunos se puede tener unos buenos partos, pero cuando se está gestando se tiene que trabajar muy en positivo, porque estamos pasando una información. Ya sabéis, lo del agua, las células, esas cositas. Aquí están los movimientos del útero en el momento del orgasmo. Estamos hablando aquí de un grabado de 1966. Pues a mí me encantaría que en los libros de texto esto estuviera incluido. Y eso fue un poco la intención que llevó a hacer esa guía, que tiene también su pequeña historia divertida, pero ahora nos vamos a extender. Esta imagen no la vemos con mucho detalle, pero es para una cosa. En el parto hemos fijado mucho la atención en la vulva y se nos ha olvidado el rostro y el ser humano. Fijaros que Oden, yo conozco a Oden hace muchos años, cuando vino a Zaragoza la primera vez, pues igual ha hecho más de 20 y tantos años, ya no llevaba diapositiva, ya cuestionaba el no anclarnos, no poner toda la atención a la vulva, ¿no? Y entonces es curioso, porque hay una matrona excelente andaluza, que igual la conocéis, a Blanca Herrera, que me dijo un día, estamos trabajando con las mujeres la expresión de los rostros. Digo, qué bonito, la expresión de los rostros. Y luego ayer hizo lo mismo, cuando se fue a la India y acompañaba esos partos de mujeres que tenían unos partos súper relajados, no tenía ningún ecógrafo, no tenía ninguna tecnología, observaba el rostro y si las manos estaban o no crispadas. Él no había visto nunca en las mujeres francesas esa expresión del rostro. O sea, podemos llegar al corazón y la esencia, a la sabiduría orgánica, sin necesidad de la tecnología. Aunque la tecnología nos viene muy bien. Pero yo creo que, no sé, yo me imagino una humanidad dando un salto muy grande,
que tendremos que estudiar mucho menos, porque nos vamos a enterar de todo como automáticamente, pero no sé si lo llegaremos a ver, pero la intuyo, me la imagino porque, claro, la expresión de un rostro te está diciendo también cómo está ese útero. Todo está conectado, el útero con el corazón. Fijaros que hay un instituto en Estados Unidos sobre toda la ciencia del corazón, pero todavía no ha salido la del útero. Está por hacer, que mucho hablamos del corazón, pues ya vemos luego del útero, pero llegará. Bueno, pues las aportaciones de Merelo Barberá y Serrano Vicens es precisamente esta, ¿no? Es decir, hay patología, el que haya ese dolor tan intenso es patología, pero tiene una parte fisiológica, ¿no? Entonces, precisamente, lo que os comentaba de Le Boyer, su trascendencia en todas sus investigaciones está precisamente en que observa a la mujer de parto, no está fijándose ahí y en voy yo a intervenir que te lo resuelvo, sino que va a la India y se da cuenta que la criatura sabe nacer y la mujer sabe parir y él no tiene que hacer nada, que es lo más importante que se puede hacer en un parto, no hacer nada. Entonces, los pulpos, si ha descolocado esta diapositiva, vendría a ser también la representación simbólica del orgasmo. Y en todas estas cerámicas en Grecia, pues son cerámicas que no hay dos pulpos iguales y es un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces decíamos lo que propone Casilda para recuperar el útero, ¿no? Cuando preguntaba Alicia, hemos dicho visualizarlo, conocerlo, es decir, su anatomía, su fisiología. Estábamos hablando también, ¿no?, de la trascendencia que tiene el orgasmo como oxigenante, como ablandador de rigideces. O sea, el orgasmo lo que hace es convertir el útero como en un pez en el agua. Y sin embargo, la represión sexual lo que convierte el útero es un puño apretado. ¡Qué dolor, ¿no?, más grande, todo el tiempo el puño apretado! Yo en el colegio, cuando era pequeña, lo puedo asegurar. A ver, niñas, no crucéis las piernas. O sea, te estaba llegando una información que no entendías para nada, pero que era, no te sientas a ti misma, tu feminidad, tu interior, la genitalidad es el pecado, esto no lo habéis vivido. Y eso que yo me llevaba bien con las monjas, no tengo mal recuerdo, aprendí cosas buenas, pero ese eco que había rodeando nos hacía considerar el placer como pecado, ¿no? Y hubo que reconstruirse mucho, decir, ¿cómo que pecado? Las confesiones, los ejercicios espirituales, todo eso, pues no nos benefició, pero bueno, todo se puede recuperar. ¿Vale? Hay que tener un cambio de actitud hacia el placer, ¿no? Entonces sabemos, pues, que nuestra civilización ha condenado el placer, y fijaros, yo no tenía este dato, pero me enteré que en 1994 fue cuando se incluyó por primera vez el placer como un derecho humano fundamental y universal. Digo, ¿pero cómo? ¿Esto fue antes de ayer? Claro, por eso no está en los libros de texto, porque iban un retraso de unos 30 o 40 años, pues no está en los libros de texto, la fisiología del placer. El placer tiene una función autorreguladora, de hecho cuando se trabaja en el laboratorio no puede, las bacterias, no las eches un veneno que se van para el otro lado, pero ¿de dónde es esto? O sea, el sufrimiento, además, en vez de ver en Jesús y en la cruz el poder del perdón, hemos estado todo el ensalzar el sufrimiento, ¿no? Pero es que viene algo después que no hemos ensalzado, ¿no? Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, ya perdonaréis. El biólogo Humberto Maturana dice que somos seres adictos al amor, ¿no? Desde la biología, desde la perspectiva de la biología. Y ya Kropotkin decía que buscar el placer y evitar el dolor es precisamente la vía general de acción del mundo orgánico. Bueno, este es un ejemplo claro. Sabéis, bueno, seguro que lo sabéis, ¿no?, que Amber es la mujer de Nassim Haramein, del físico Nassim Haramein. Entonces ella es bailarina y, bueno, pues medita mucho. Entonces, claro, pues sí, lleva una vida saludable. Y hay un momento cuando va a tener orgasmo que le da un besito, ¿no?, Nassim, su pareja. Y entonces, pues bueno, pues puede ser que llevando una vida saludable pues se puedan tener partos más saludables. Pues vamos a animarnos a tenerla. Bueno, fijaros, el anatomista francés Amboise Paré, 1575, ya decía, 1575, que la acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con un placer extremo. Llévaselo a cualquier residente ahora de obstetricia y te dice, ¿pero tú de qué vas? Si no, que era un anatomista en 1575, pero esto que está, ¿vale? Entonces se pregunta Casilda, porque yo todo esto lo he aprendido con Casilda, ¿y esto? ¿Qué ha pasado con esta información? ¿A quién le interesa que haya úteros espásticos? ¿Qué pasa después? Buah, esto da una maravilla, ¿eh? Salir del armario, también nos dice Casilda, que es la revolución pendiente. Salir del armario. Lleva su tiempo, ¿eh?
hay una cosa muy bonita que he descubierto hace poco, que seguro que ya se conocía hace tiempo, pero esta os la cuento, porque resulta que el útero alcanza la proporción áurea cuando estamos en la fase de fertilidad, cuando está en el ciclo, cuando se está liberando el óvulo. Qué bonito, ¿no? La proporción divina, la proporción áurea, seguro que ya lo sabíais, pero me ha parecido también para añadir esa información, para conciliarnos con el primer hábitat que ocupamos, que fue el útero de nuestra madre. La geometría no se estudia en todo el currículum. La geometría, a pesar de que antiguamente, cuando dábamos más horas los profesores de ciencias naturales, sí que estudiábamos la cristalografía de los sólidos. El mundo mineral entraba igual hasta... Yo lo he hecho. Lo habéis estudiado y estudiábamos el mundo mineral, esa perfección de la forma y la geometría, pero eso luego ya desapareció. Hemos ido a peor en ese sentido. Entonces a mí todo lo que es geometría me fascina porque nos está dando muchas claves, pero lo tengo todo un poco verde, ¿no? En realidad... Bueno, también estas investigaciones son muy interesantes, ¿no? Que las células procedentes del útero tienen capacidad para frenar el cáncer. O sea, hay una sabiduría orgánica en esas células que es extraordinaria, ¿no? Todo esto es como muy grande. Además, esto se está haciendo aquí en España, estas investigaciones. Bueno, os voy a hablar brevemente de la naprotecnología, que es una alternativa contra la infertilidad. La naprotecnología lo que trata, cuando una pareja tiene problemas de infertilidad, en vez de mandarle directamente a que vaya a una in vitro, van a hacer un repaso muy a fondo de cómo se puede solucionar ese problema, que siempre está causado por factores ambientales. Entonces, desintoxicar y da muy buen resultado. Antes ya os he comentado, ¿no? El ayuno y el agua de mar como coadyuvante, es una maravilla lo bien que resulta, ¿no? Ahí tenéis los resultados diferentes que hay en la protecnología según en la parte de aquí sería éxito con las técnicas de fecundación in vitro frente al éxito con las otras. Lo que pasa que claro, esto se ha convertido ya en una rutina, de esto hablará más Lidia, pero es una llamada de atención, porque realmente si tú conoces tu fertilidad, pues puedes ser más dueña también de tus decisiones y puedes concebir y tomar conciencia y sabiendo en qué momento eres fértil, en qué momento puedes facilitar el ascenso de los espermatozoides. El mucus cervical es un fluido de vida que tampoco se estudia. Tú no estudias nunca el mucus cervical, pero lo digo solo en los institutos. O sea, ¿cómo puede ser que uno de nuestros fluidos que ha consentido y que ha dado paso a que estemos aquí no le estemos dedicando un estudio a fondo de su bioquímica y también de su biofísica? No he encontrado que tiene agua estructurada, seguro que tiene agua estructurada, voy detrás del tema, porque ese es un mundo apasionante. Claro, es lo que os decía, cuando se van aproximando diferentes ciencias y los más innovadores de cada ciencia, es como que se abre un mundo. Pero intuimos todos que ese mundo está conectado, todos lo intuimos desde el corazón, lo que pasa es que necesitamos poner pruebas. Yo estoy harta de las pruebas, ya. Estoy harta, tantos años con pruebas y referencias, tengo ganas de revelarme, yo estoy preparando un libro en el que me estoy desquitando de todas las citas. ¿Ahora que no te pueden despedir? Ahora que... Pues sí, sí, como, sí, sí, no, esto es así, tal cual. Bueno, pues entonces el mucus cervical, su diferencia y consistencia según el momento en el que esté esa mujer y su fertilidad. Tenéis a buenas formadoras aquí, la doctora Françoise Soler, lleva muchísimos años formando para conocer la fertilidad. Yo la primera vez que vine a Barcelona fue con la intención de formarme con ella, y tenéis también, pues eso, poca información en internet. Hay poca información en internet, hay más a través de libros, cursos, pero es tan sencillo como reconocer el mucus cuando es fluido y elástico como clara de huevo, y se puede hacer también, sobre todo en el aula, un trabajo de análisis de qué es el asco. Porque la reacción de los adolescentes ante el mucus es ¡oh! ¡Ostras, tías! ¿Tenéis eso encima? ¡Ay, madre! O sea, cuando no teníamos mucho con la regla y ahora es, y de repente, cuando ellas empiezan a conocer que esa ordenación interna, volvemos otra vez al orden interno, es la que permite precisamente que puedan ascender los espermatozoides como por capilaridad. Como cuando pones un terroncito de azúcar en el café, una gotita de café, y hacen la gotita de café y sube contra la gravedad,
lo que está permitiendo ese mucus es esto. Entonces a los chicos varones, cuando se enfadan mucho les digo, no estarías aquí sin el mucus de tu madre, ¿eh? Entonces ya se tienen un poco que reconciliar, porque esto es un tema que está en el trasfondo, el rechazo al cuerpo, el rechazo a los fluidos. Hay un estudio muy bonito que hicieron en una universidad holandesa que mostraba que cuando se está, viviendo la sexualidad, el acto sexual, no dan asco los fluidos, ¿eh? O sea que es un estado en el que no dan asco. Algunas personas sí, algunas sí, pero ellos demostraban que era cuando menos asco se tenía, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Luego fijaros, el asco tiene una base fisiológica que te protege para que no puedas ingerir algo que te pueda hacer daño, pero luego tiene un componente cultural tremendo, 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 ¿eh? Pero nos reíamos mucho con esto. Bueno, en fin, viendo al microscopio se ve todo este entramado de este mucus, que es el fluido y elástico, sin embargo los otros no tienen esas características, ya no van a dejar pasar. De hecho, cuando el moco está más seco, más pegajoso, como la mucosidad de la nariz, ¿no? Pues entonces ya no va a dejar paso a los espermatozoides. Reconocer eso, junto con la observación de la temperatura basal tomada a la mañana, te está diciendo perfectamente cuando eres fértil para concebir o cuando eres fértil si lo que deseas es no concebir. Esto debería estar explicado en absolutamente todos los libros de texto y en todos los centros de planificación familiar se debería incluir, porque es muy sencillo. Pero volvemos a lo mismo, es complicado, empieza la gente a decir, bueno, en fin, no era el objetivo desarrollar esto, pero sí para marcar la nanotecnología, para unir con lo que luego Lidia nos va a mostrar. Este símil está muy bien, el mucus ese sería, ¿veis?, el que permite, si ponemos aquí un barquito, que sea el espermatozoide, que vaya fluido por aquí. Sin embargo, este otro mucus L, ¿eh?, pues serían las piedras del río, pero desde luego por aquí se está. Los canales de nado van a seguir por ahí y van a permitir el paso. Fijaros que hay veces que me decía una experta en esto, una médica de Zaragoza, dice, hay veces que simplemente con que la mujer beba más agua, no te digo ahora que me he enterado de la estructurada, si es agua estructurada, que esté bien, que haya bailado bien, porque el agua tiene que bailar bien. Otro día en La Contra de la Vanguardia aparecía una entrevista a un granadino que está en Estados Unidos que explicaba, ha diseñado una botella de agua que tiene una forma ovoide. No sé si lo veríais, ¿no? Os llamo. Y entonces esto es bonito porque dice que así las moléculas del agua pueden danzar. O sea, que es que el agua cuando está viva es cuando las moléculas danzan. Y cuando bailamos nosotros también yo creo que nos debemos hacer viva nuestra agua interior. Cuando vas uniendo todo esto te van cuadrando cosas. Esa forma ovoide. ¿Cómo es el útero? Pues ovoide. ¿Cómo es el alveolo mamario donde están todas las células que forman leche? Ovoide. Por lo tanto, la leche tiene, la leche materna, agua estructurada. Bueno, bebiendo más agua se resuelven algunos problemas de infertilidad. Bebiendo más agua, algunos problemas de infertilidad, por favor. Vamos a empezar por lo sencillo, ¿no? Bueno,